Buenas tardes y bienvenidos al Museo Carmen Thyssen en Málaga. Os damos las gracias por vuestro interés en esta propuesta que traemos hoy. Doy también las gracias a la profesora Carmen Cortés, que nos acompaña y que nos va a hablar de un personaje muy especial en todo este juego de la búsqueda de la identidad, del enmascaramiento, en ese juego entre lo literario y lo artístico. La profesora Carmen Cortés es doctora en Filología Francesa por la Universidad de Salamanca, fue docente de la Universidad de Granada y actualmente es profesora titular del área de Filología Francesa en el Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana de la Universidad de Málaga. Su especialidad es lingüística diacrónica, aunque también ha trabajado y está interesada por otros discursos, incluidos los textos visuales, especialmente aquellos en los que arte y literatura están unidos. De esta manera, multimodalidad, transdisciplinariedad son fenómenos de su trabajo, son fenómenos definitorios de su trabajo actual como investigadora. Y junto a ello, el turismo, la publicidad, los medios de comunicación, la creación literaria y artística de las mujeres, el patrimonio, la traducción, la evolución de la lengua francesa y cuestiones de docencia y aprendizaje y adquisición de conocimiento son ámbitos en los que ella trabaja. La conferencia que la profesora Carmen Cortés ha preparado durará aproximadamente una hora y después daremos lugar a que ella pueda responder a las preguntas y así generar una participación. En fin, y con estas palabras les dejo con la conferencia Enmascararse y desenmascararse, el juego vital, literario y artístico de Claude Campbell. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Evidentemente, en primer lugar, quiero agradecer al Museo Carmen Thyssen de Málaga la invitación para participar en este curso, a su directora y a sus colaboradores por su gran trabajo y amabilidad. Y voy a agradecer también, por supuesto, a todas y a todos ustedes por haber aceptado, espero que voluntariamente, participar en esta charla, de forma virtual, aunque sea, claro. No quiero tampoco olvidar mis agradecimientos a quienes me han ayudado a elaborarla con su trabajo, sus ideas y su apoyo. No voy a nombrarlos para no ser excesivamente prolija, pero espero que ellas y ellos se den por aludidos y aludidas. Antes de comenzar, me gustaría comentar la primera fotografía que ven ustedes en la pantalla. Es una fotografía de Marcel Moore, que la tenemos a la izquierda, según vemos la imagen, y de Claude Cahun, que es casi una rareza, puesto que apenas podemos encontrarlas en algunas fotografías en las que estén juntas. En ella, como pueden observar, Marcel Moore se muestra sin afeites ni efectos, apoyada en una pose que podemos calificar como natural. Por el contrario, Claude Cahun desaparece entre brillos, el rostro y el tronco embebidos por una fantasía, quizás una de las más vistosas, de las más llamativas, de las más extrañas de las que vamos a ver aquí hoy. Como es casi de rigor, para situarnos les daré algunos datos biográficos. Seré breve, no teman. Lucie Schwab, nombre artístico Claude Cahun, tuvo otros, pero este es el que adoptó finalmente, nació en Nantes en 1894 y murió en Saint-Hélier en 1954, en la isla anglo-normanda de Jersey, donde vivió con Suzanne Malherbe, cuyo nombre artístico fue Marcel Moore, desde el año 1937. Por su parte, Suzanne nació en la misma ciudad bretona en 1892, en Nantes, y murió también en la isla de Jersey en 1972. Ambas se conocieron en la infancia y vivieron, no desde el principio, pero vivieron como amantes y compañeras desde 1909. Al principio de forma clandestina y de forma abierta después, una vez que el padre de Lucie, y la madre de Suzanne contrajeron matrimonio. No les cuento esto por cotilleo, por ganas de meterme en el hola,
sino para que se haga una idea de la relación que mantuvieron, puesto que fue decisiva en sus creaciones, de ambas. Si bien Moore se nos aparece como una persona muchísimo más discreta que Kahn. Aquí dejaré esta breve reseña. Tiempo habrá de contarles alguna cosa más al hilo de mi relato. Tan solo añado el comentario de alguien que la conoció y trató con ella por motivos artístico-profesionales. Nino Frank, secretario de redacción de la revista Bifur, la describe así. Curiosa persona, melancólica, con una pizca de bruja, tanto más fascinante cuanto que era la sobrina de Maurice Schwab. Esto lo recoge Le Perlier, el gran estudioso de Claude Kahn, el que la redescubrió como literata, puesto que como artista ya había sido redescubierta, y que ha escrito innumerables obras sobre ella y concretamente ha editado sus obras completas, un grueso volumen. Antes de entrar en la obra de Kahn Moore, les propongo conocer o recordar a algunas de las fotógrafas, digo bien en femenino, que cultivaron su arte, como autoras o como sujetos de las fotografías, antes o en los mismos años que Kahn Moore. Recuperaré testimonios visuales y ciertas características de su estética y de sus inquietudes personales. Con ello, quiero introducir las dos líneas que seguiré en mi exposición para mostrarles cómo y por qué Kahn aparece ante quien la contempla en su obra o bien representa el mundo. Siempre con la complicidad, y en esto quiero insistir, y ayuda de Moore, tanto en lo conceptual como en lo estético y en lo técnico. Estas dos sendas de las que les hablaba las llamaré sencillamente transformaciones y máscaras. La primera engloba la segunda, claro está. Pero, dada la ocasión, creo que es interesante tratar la cuestión de las máscaras por separado. Bien es cierto también que, como tendremos ocasión de ver, a veces la línea de demarcación no queda clara para la espectadora o el espectador, un efecto que sin duda es deseado y buscado. Antes de pasar a hablarles de estas artistas de las que les he comentado, voy a seguir mi deformación profesional. Porque creo que es necesario preguntarme con ustedes por el significado de las palabras que he tomado como ejes del desarrollo de esta charla. El verbo transformar, en este caso acudiremos a su forma pronominal, transformarse, significa, según la Real Academia, hacer mudar de porte o de costumbres a alguien. Y claro, hay que ir a buscar porte, que significa presencia o aspecto de una persona. La definición de máscara se complica, dado que las acepciones por traslado metonímico se han multiplicado. Referiré aquí únicamente las que nos interesan. En primer lugar, acepción primera, figura que representa un rostro humano, de animal o puramente imaginario, con la que una persona puede cubrirse la cara para no ser reconocida, tomar el aspecto de otro o practicar ciertas actividades escénicas o rituales. En segundo lugar, traje singular o extravagante con que alguien se disfraza. Y en tercer lugar, persona enmascarada. Además, creo que debo aclarar el sentido del título, en especial, claro, los dos verbos de significados opuestos que lo abren. Enmascararse significa cubrirse el rostro con una máscara. También encubrir o disimular algo. Desenmascararse, lo contrario, mostrarse. Como ya habrán supuesto, no tomo estos verbos en sentido literal. Kahn tampoco lo hace. Y amplío de forma figurada su alcance a cuestiones más generales, entre las que están el equívoco y el cambio, como claves de un trabajo de inquisición personal, de descubrimiento, más allá de la actividad lúdica. Mostrarse sin mostrarse, en múltiples facetas. Señalar las contradicciones propias en la evolución de la persona y las de los grupos humanos deviene no más fácil, sino más interesante, gracias a los aspectos que se callan o que se ponen de relieve, a veces de forma contradictoria. Ora en sentido estricto, ora en el figurado, muchas veces con dobles, triples o más posibles interpretaciones. Estas técnicas me gustaría llamarlas de camuflaje, con el permiso de algunas de mis compañeras y amigas, que trabajaron en un muy interesante y reconocido proyecto de investigación sobre este asunto. Digo que las llamaré camuflaje porque ocultan,
pero dejan ver. Muestran una cierta realidad, una realidad deformada a voluntad. Estas técnicas de camuflaje están también en los textos de Kant y muy especialmente en el que ella calificó como antimemorias, titulado Aveu non avenu, un título complejo que podemos traducir de formas diversas, problemáticas y parciales todas ellas, y que traduzco como confesiones no confesadas, confesiones desmemoriadas, confesiones que nunca fueron y muchos otros que me vienen a la cabeza pero que no voy a decir aquí. La obra no está traducida al español, pero en la exposición que sirve de pretexto para este curso, que todavía pueden ver si no lo han hecho y se lo recomiendo, encontramos uno de los ejemplares, abierto por una de las páginas en la que se encuentra una ilustración, un fotomontaje, un heliograbado. Como todos ellos, muy interesante desde el punto de vista semiótico, es decir, de los signos como fenómenos codificados, por supuesto socialmente, como todo lo codificado, con los que elaborar mensajes, cualquier mensaje, simple o extremadamente complejo, y por supuesto las combinaciones de signos, unidas por lazos sintácticos y lógicos. En el caso que nos ocupa, el de Kant Moore, la complejidad de las imágenes de este libro, especialmente rico en transformaciones y máscaras, lo es también en lo que concierne a su discurso verbal, en el que se producen, con los signos verbales y sus combinaciones, los mismos juegos, la misma incoherencia aparente. Voy a comenzar ya definitivamente con el contexto artístico que, como he anunciado, va a ser restringido. Me he fijado en las creadoras porque en el caso de Kant, como en el de otras personas, literatas o artistas, se suele mencionar el entorno y las influencias masculinas, pero menos las femeninas. Creo que es interesante conocer las genealogías y las afinidades, sean estas electivas o no, para dar debida cuenta de los modos creativos y de las inquietudes propias de ciertos círculos, y así, además, evitar la temible sombra del genio que planea sobre todos nosotros. Añadiré que la fotografía fue un medio especialmente atractivo para las artistas en sus exploraciones formales, psíquicas y sociales. Además, para Kant, como para los surrealistas en general, es análoga a la poesía. En Les Paris sont ouverts, las apuestas están abiertas, con un juego de palabras además a propósito de la ciudad de París. Para mostrar esta analogía, Kant nos dice: un hombre creyó estar fotografiando los cabellos entremezclados con briznas de paja de la mujer que ama, dormida en un campo. Una vez revelado el cliché, aparecen mil brazos divergentes, puños brillantes, armas. Se da cuenta de que se trata de una revuelta. Pues bien, para hablarles de ellas, de estas artistas, he leído con sumo placer la obra de Federica Mucciarelli sobre mujeres fotógrafas entre 1850 y 1940, una obra que les recomiendo si les interesa la fotografía, las mujeres fotógrafas y este periodo en concreto. Las ideas y las imágenes que les presentaré serán las categorías que espero nos conducirán en el acercamiento a la obra de Kant y de Moore. Me permitirán además que al hilo de estas semblanzas inserte algunos comentarios sobre aquella, la obra, y ciertas reflexiones. No cambia. Perdón, es que no me van las diapositivas. Ah, sí, pero aquí sí. Oh, perdón. Aquí, perdón. En primer lugar, les hablaré de Clementina Howerton, nacida en Escocia en 1822. Esta mujer me ha interesado por dos motivos. En primer lugar, porque la figura del doble constituyó una de las ideas centrales de su reflexión y de su estética. De esta figura del doble nacen las transformaciones de sus hijas, quienes le sirven de modelo en sus composiciones. También nacen las imágenes de posado ante un espejo, metáfora de la introspección, instrumento clave en la búsqueda de la identidad. La siguiente persona de la que voy a hablar es Hannah Colwick, que nació en 1833, también inglesa. Como ocurrió con la condesa de Castiglione,
aunque desde un punto de vista social fuesen completamente diferentes, puesto que pertenecían a clases opuestas, a clases sociales opuestas, Hannah Colwick posaba siempre transformada, ya fuera transvestida, con aspecto masculino, ya en el papel de María Magdalena o en la piel de muchas de mujeres trabajadoras. Con la condesa de Castiglione, las transformaciones del aspecto externo mediante el traje y el entorno o el fondo de la fotografía dan lugar a imágenes que podríamos considerar performativas. Son puestas en escena de una identidad múltiple y a la vez profundamente narcisista. En este punto, me gustaría de todas formas interrumpirme con respecto a esta exposición y comentarles un par de asuntos que me inquietan. Por un lado, no sé a ustedes, pero a mí siempre que pienso en el mito, lo primero que se me viene a la cabeza, el mito de Narciso, quiero decir, lo primero que se me viene a la cabeza es que Narciso era incapaz de cambiar, de desear cambiar, por lo que me cuesta entrar en esa unión aparentemente indisoluble entre el deseo de observarse otro, de sacar a relucir a uno de los muchos otros que nos pueblan, quizás con la esperanza de conseguir sentirse otro, el otro, y, por otro lado, la adoración de la otra imagen, perdón, la adoración de la propia imagen, tanto otro me ha despistado. En otro orden de cosas, cabe preguntarse si son mayoritariamente mujeres las que cuadran en esta categoría. El medio y el deseo de descubrirse, propio de las mujeres en esta época en que comienzan a liberarse de ciertas ataduras sociales y mentales, ¿explicarían, justificarían esta exclusividad en la calificación? Debo reconocer que carezco de los conocimientos que me permitirían dar una respuesta cierta a este enigma, digo enigma para mí, por lo que dejo abierta mi interrogación. Ya habrán observado la sutil táctica por si no hay preguntas. Me las hago yo. Pero volvamos a la Castiglione. A diferencia de Hannah Colwick, en la que no se producía interrogación de sí, la aristócrata italiana se interna en sus deseos e investiga el cambio. En cuarto lugar, voy a presentarles a Alice Austin, nacida en 1866 en Estados Unidos, de quien me interesa la idea de travestirse como forma de relatarse, de contarse en el mundo. La fotografía, como nos dice Muzzarelli, se convierte en el caso de Austin en una práctica general de acercamiento a la vida. Deviene el testimonio de la sexualidad heterodoxa. La máscara, junto a la negación de las normas que encadenaban a las mujeres, son otras tantas muestras de esta búsqueda y de esta manifestación de la sexualidad heterodoxa. Por su parte, Hannah Ho, alemana, y que nació en 1889, se vale del collage, del fotomontaje, para mostrar su visión particular de la realidad, para reconstruirla gracias a la reunión, mejor diría fusión, de materiales variopintos. Esta técnica, el collage, le permite jugar con la identidad sexual y representar las relaciones lésbicas, siempre de forma crítica con las contradicciones surgidas de la confrontación entre el modelo de la nueva mujer y la estabilidad de los principios burgueses. Terminaré con Gertrude Arndt, también alemana, que nació en 1903, quien se formó en la Bauhaus para ser arquitecta, pero fue autodidacta por lo que a la fotografía se refiere, como muchas de las mujeres de las que les hablo, como Moore y Kahn, de hecho. Gertrude se representa a sí misma envuelta en sutiles máscaras, en velos, y en una ocasión dijo, cito textualmente, «Puede ser que siempre lleve una máscara, ¿no? Al final, siempre eres otra persona». Eso se lo dijo a Sabina Lesman en una entrevista que le hizo. Me gustaría que al menos recordasen el sentido de esta declaración. El deseo de transformación que encontramos en sus Maskenfotos se une en ella también a la inquisición de sí y de otras realidades, teniendo en cuenta que la abstracción constituía el eje conductor de su pensamiento. Además, como en la obra que les presento, utilizó en ocasiones una técnica que también utilizó Kahn, pero que no es exclusiva de ellas en ese momento, ni mucho menos. Una técnica compleja que dominan con maestría, el fotomontaje en ampliadora. Hay similitudes existenciales y artísticas con otras mujeres de las que podría seguir hablando, pero no coinciden con el tema que aquí nos ocupa y sería demasiado prolija.
La enorme complejidad de los escritos también, de muchas de las imágenes de Kahn, dan testimonio de las intensas búsquedas expresivas que dieron lugar a metamorfosis con un sentido metafórico, un sentido segundo, como ocurre con imágenes de piedras en combate, más bien una personificación que un enmascaramiento, o los muñecos compuestos de materiales diversos de los que veremos algunos ejemplos. Tras esta ya larga puesta en situación, me centraré en la obra de Kahn. Me refiero, por un lado, a su obra escrita, de una gran calidad en su conjunto y muy extensa, en la que ocupan un gran espacio también las inquietudes sociales y políticas de la autora. Por otro lado, me refiero a la obra de Kahn Moore, visual, menor en cantidad, al menos en lo que hace al material conservado. Digo esto porque muchas de sus realizaciones fueron destruidas durante la ocupación por las tropas nazis de la isla de Jersey, ya que su labor de zapa, como me gusta a mí llamarla, para minar la moral y socavar las convicciones de los soldados allí acuartelados, llevó al arresto y a la condena de muerte, la condena a muerte de ambas, de la que se libraron por los pelos gracias a la llegada de las tropas aliadas. Tendremos ocasión de hablar de la transformación operada sobre su aspecto para las labores de resistencia. Las primeras indagaciones estéticas e identitarias, las primeras tomas de una jovencísima Kahn, son intentos ya de mostrarse, de contemplarse, bajo aspectos diversos, muy femeninos o ciertamente masculinos. En ambos casos, con una carga sensual indudable, aunque de una notable discreción. También son la muestra de la búsqueda del reflejo del otro en la mirada, del deseo de atraer con ella sus ojos, su yo, el interior. Como en esta imagen, la práctica del pastiche, forma de interdiscursividad, imitación artística con voluntad crítica o actualización, implica la magnificación de la mímesis, como tributo al creador o creadora que se imita, se recrea. Algunas de estas primeras imágenes así lo demuestran, aunque no me detengo en los detalles. Esta es una forma, el pastiche, es una forma de enmascarar y al tiempo desenmascarar las realizaciones artísticas mediante la aproximación hermenéutica y la propuesta de soluciones estéticas diversas, que en ocasiones ponen de relieve la duda ante el concepto de autoría, la inanidad de una práctica egocentrada. El cuestionamiento, la inquisición de la identidad referida al sexo, al género y a la raza, serán claves en estos primeros años. Algunos de estos retratos o autorretratos, como se siguen llamando pese a que la fotógrafa no fuese la propia Kahn, consiguen suscitar extrañeza ante las diferencias, ante la formidable transformación que se produce. Algunas diferencias de las que les hablo son especialmente perturbadoras por la turbia mezcla de lo masculino y lo femenino conforme avanza la indagación. Esta no se basa en la simple confusión o transformación, nos dice Philippe Alain Michaud, sino en la ambigüedad sexual y la celebración de las identidades. Cuando Kahn se disfraza, se transforma, se traviste, no se conforma con encargar un personaje singular o bien un tipo, sino que lo interpreta y lo reinterpreta, juega hasta con su identidad genérica. Devenir otro, ser otro, aunque sea momentáneamente, pero perdurable en el tiempo gracias a la fotografía, de eso se trata en gran medida. Muchas de estas tomas que les estoy mostrando serán luego recortadas, retocadas, tratadas gracias a la ampliadora, mezcladas con otras imágenes para crear los heliograbados de Avenue Avenue. Lo veremos más adelante. En el repaso de las diversas formas de transformación de Kahn, voy a seguir un cierto orden, aunque en ocasiones tenga que volver sobre mis pasos y recordar algo de lo que ya había hablado. Comenzaré con la figura del doble. Esta tiene una larga trayectoria literaria, desde Plauto hasta nuestros días, pero fue un motivo clave en el siglo XIX, particularmente rico en la literatura fantástica, representado también en el arte como una sombra o un reflejo especular. Baudelaire está tuyo. El artista solo lo es si es doble y si no ignora ninguno de los fenómenos de su doble naturaleza. Este extremo, muy interesante, lo hayamos recogido en la obra Curiosidades Estéticas de 1868. Kahn, a diferencia de autores como Maupassant o Wilde,
no acude al doble para representar el acecho de la muerte más allá del paso inexorable de la vida. El otro no es amenazante, no nos la roba, me refiero a la vida, claro. Más bien, el otro está en ella, es ella. Todos tenemos un otro, en realidad muchos otros. Para comenzar, cuerpo y espíritu, siempre múltiples, ambos. La irrealidad, la fantasía creada por la electricidad, doble de los brillos estelares que tanto atractivo tuvo para las vanguardias, genera nuevas apariencias, multiplica nuestro doble, nos dice, nos lo hace extrañamente familiar, da lugar a nuevas sombras, nuestras sombras. Perdón. La realidad se hace espesa y aquellas, las sombras, van directas a la yugular. La sombra y el doble conforman desde siempre una presencia amenazante, aquí multiplicada. Pero este pasaje del que les hablo es algo extraordinario, es raro en Kant. Kant habla del doble en diferentes contextos. Cuando se ocupa de la naturaleza del andrógino, refiere la existencia de una doble simiente que da lugar a mezclas imponderables y compone un cuerpo nuevo, diferente a los que lo engendraron. Contrario, hostil ante cualquier acercamiento, nos dice en Avenue en Avenue. Es interesante señalar que Kant y Moore, en su indagación en torno al doble, exploran los límites del cuerpo, la continuidad, el fluir de una y otra parte. Es el efecto que consiguen con el desplazamiento, el movimiento de la figura retratada, ser doble, como en los retratos de André y Jacqueline Breton, que no traigo aquí, o en el de Henri Michaux, que sí les estoy presentando. En esta otra imagen, la obra titulada ¿Qué quieres de mí?, un busto desafiante, oscuro, siniestro, de perfil, dirige su mirada hacia ese lado, hacia la izquierda, por eso lo de siniestro, y hacia abajo. El otro, confiado, claro, ensimismado, sumiso, apenas ladeado con respecto a la frontalidad, busca la mirada huidiza del otro. Cuerpo y espíritu, cuerpo desdoblado, espíritu doble, no sabemos. El otro también es la amante, la amada, con quien desearía fundirse. Nos dice Kant a propósito de los o las amantes que la pareja se desdobla. Sale fuera del narcisismo absoluto, de la soledad, de tal forma que solo así pueden salir al mundo, separarse. Aunque para ello es necesario que se pongan una máscara, ya llegamos a las máscaras. Cambiar cada noche de piel y también de paisaje. El tercer modo de acercamiento al doble se hace mediante el espejo, como en las obras que les presento. Aquí retratos, dos retratos separados y en el fotomontaje, que son quizás las imágenes mejor conocidas de Kant y Moore. Observen el juego de miradas hacia el interior de la imagen, hacia la otra, hacia sí como doble, también hacia el exterior, hacia el otro que contempla. Este retrato doble parece inspirar una reflexión en Avenue en Avenue que surge de la contemplación en pareja de una fotografía. Cito a Kant, retrato de uno o de otro, nuestros dos narcisismos ahogándose en él, se trataba de lo imposible conseguido en un espejo mágico, el intercambio, la superposición, la fusión de los deseos, la unidad de la imagen obtenida gracias a la estrecha amistad de dos cuerpos, si es necesario que envíen sus almas al diablo, cierro las comillas. El ojo es otro espejo, ya lo era para Platón, el ojo del otro, el que me devuelve la mirada. Nuestros propios ojos, gracias a los cuales la percepción del mundo de los otros lleva a la expresión, no mimética, sino metamórfica, mediante la intervención del sujeto observante, no solo por la selección del enfoque, una parte, el conjunto, sino por el prisma ideológico que deforma la percepción. Ojo espejo, no siempre perfecto, nos dice Kant. Mi ojo derecho es, de nacimiento, un espejo sin azogue. Incapaz, digo, por lo tanto, según sus reflexiones, de percibir las espesas relaciones de la realidad.
El iris es, a su vez, espejo dentro del espejo. Refleja la verdad. No se puede maquillar, nos dice. Aunque después los juegos interpretativos, las celadas de la mente, nos jueguen malas pasadas, como a Narciso. Para concluir con este aspecto, les diré que el doble pone entredicho en el pensamiento unitario. Abre la puerta al descubrimiento, no solo de sí. La esencialidad desaparece, el sujeto se construye mediante la repetición, mediante la modificación. El doble se hace eco de la imposibilidad de reconocerse como yo y como ser en el tiempo, en devenir. El ser, en su existencia fragmentada, es una forma mudable e inserta en la totalidad, en el todo. En segundo lugar, me acercaré a las caracterizaciones en el sentido de la segunda acepción del término máscara que he adoptado más arriba, siguiendo a la RAE. Traje singular o extravagante con quien alguien se disfraza. Son múltiples los disfraces, los cambios en la identidad gracias al travestismo, ocultación en general de la apariencia y específicamente gracias a las prendas de vestir del otro sexo. En el caso de Caán, como en el de muchas otras mujeres e incluso hombres, claro, es una práctica performativa en la que el cambio de apariencia y la imaginación para ofrecerse como espectáculo impregnará el trabajo de Caán durante toda su vida. En los resultados de esta puesta en escena observamos generalmente una actitud desafiante, miradas penetrantes, desinhibidas, que imponen el otro, el sujeto en sus múltiples facetas, nacidas de las pulsiones, también el deseo de ser el otro, el extranjero, el extraño, el excluido. Y llegamos a este autorretrato, bueno, o retrato del 8 de mayo de 1945, en el que observamos el aspecto que tenía Caán mientras hacía esas labores de zapa de las que les hablaba. Se había convertido en una venerable ancianita, después volverá a su ser, no hay problema. Se había convertido en una venerable ancianita, lo mismo que Marcel Moore durante meses, para pasar desapercibida entre las tropas alemanas y que no sospechasen de ellas mientras repartían pasquines, hacían sonar músicas y voces que llamaban a los soldados alemanes a rendirse. Bien, continúo. El maquillaje es el componente esencial de algunas de estas caracterizaciones de las que hablamos. Auriga, una de sus materializaciones simbólicas en el texto, me refiero a materialización de Caán, habla sobre lo que le disgusta, entre otras cosas. Escribir, y cito, escribir sin tachaduras, mostrarme sin maquillaje, aunque los maquillajes me afeen la tez. Dios, la gran máscara, he afirmado en otro lugar, también se contempla en un espejo al que le gusta agradar para maquillarse la boca mientras sonríe. Al que le gusta agradar es al espejo, perdón, como el de la madrastra de Cenicienta era, creo. De Blancanieves. Bueno, también se contempla, digo, Dios en un espejo al que le gusta agradar para maquillarse la boca mientras sonríe. Ella, no sabemos quién, la narradora, Caán, una de sus múltiples manifestaciones en el texto de Adon en Avenue, se inmiscuye en esta placentera imagen y concluye. Nunca olvidará que la propia Medusa fue hecha a su imagen. No olvidemos tampoco al personaje de Medusa. Transformada en la figura del mago, del demiurgo, como he interpretado esta imagen que les muestro, crea y armoniza el universo, su universo, el universo percibido y que transmuta en la obra. Gracias a otra paleta de signos, nos presenta la imagen del atleta equívoco, de quien está entrenando para devenir otro, demasiado ocupado para estar atento al deseo del otro, de la otra. El maquillaje nos conduce además al teatro como espectáculo. Este medio artístico atrajo especialmente a Caán
y ello no debe extrañarnos. Escribe Nave d'une avenue bajo la máscara de la auriga. Los momentos más felices de mi vida, el sueño, imaginar que soy otro, representarme mi papel preferido. En el teatro fue Monsieur en la obra Banlieue, subió a las tablas como él, que aquí observamos en esta imagen junto a Roger Rousseau en el papel de Barba Azul, en la obra homónima, y asumió el papel del diablo en el Misterio de Adán, drama litúrgico del siglo XII. Diablo brillante, Lucifer, travestido como mujer, demiurgo duplicado, el mundo parece reflejarse en el centro de sus dos manos. Por fin, en la continuada indagación de la identidad, también gracias a la recuperación y deconstrucción de los mitos, la encontramos transmutada en Narciso, pero un Narciso diferente, que no contempla su imagen en el espejo del agua, sino que ensimismado o ensimismada contempla la naturaleza, la suya, aventura interior y la que la rodea. Nos dice de Narciso que no se amó a sí mismo, sino que amó un espejismo, una imagen ilusoria, algo exterior a él, una de sus múltiples máscaras. De no haber sido así, de haberse amado por lo que era, no por la apariencia de lo que era, hubiese sido el símbolo del paraíso vital, y estoy citándola, el símbolo del paraíso vital, que no es otro que el verdadero amor de sí. Alzado a la posición de divinidad, sin contacto con el universo, se hubiera sentido, se hubiera conocido y se hubiera amado, pero no lo hizo. Así pues, por mucho que se repita que el narcisismo es una característica, si no fundamental de la persona, sí generadora del arte kauniano, me siento obligada a darle la vuelta al planteamiento. Las transformaciones de la realidad, de los objetos cotidianos, para expresar su percepción del mundo y la humanidad, nos conducen, por un lado, de la mano de la imaginación y de l'Ise des Armes, a la fantasía de un mundo ideal, idealizado, por otro, a la crítica social y política. Los terribles años 30 son una casi inagotable fuente de inspiración. En primer lugar, el tremendo y aberrante poder del falo, con esa mecha enhiesta que serviría también de fusta, se muestra en la figura del padre por partida doble, pater familias y Dios, ridiculizados ambos en una representación horizontal, inerme pese a la cuchara, defecatoria si atendemos al canal trazado en la arena. En segundo lugar, la colección de muñecas soldado de papel de periódico hecha en 1936, igualmente ridículas que la anterior, en las que juega con los mensajes letristas, signos y discurso de la guerra, contra la guerra en España, contra el nazismo, contra la intervención y las acciones de los comunistas en la península. Ella, que anarquista, quería que la revolución fuese obra de personas independientes, no afiliadas, que luchasen solo por la libertad. Uno de estos fotomontajes en la toma, todos muy interesantes, me sirve para adentrarme en el mundo de la máscara. Se trata de esta metonimia enmascarada de las amantes sobre la superficie exquisitamente maleable de la arena, como la materia del espíritu. Naturaleza y artificio se reúnen en perfecta armonía, cargada de sentidos metafóricos, de valores míticos, en el que lo cotidiano se transmuta. Comenzaré este acercamiento a las máscaras con las propias palabras de Kahn. Nos dice: por mucho que nos cubramos y nos recubramos de máscaras, que las maquillemos y las volvamos a maquillar, quizás solo aumentamos el parecido, solo acentuamos las imperfecciones del rostro escondido. Sin embargo, nos cansaríamos en vano de estos juegos. Es preferible aumentar la apuesta. En otros lugares también, el maquillaje es obligatorio. Gracias a las máscaras, el carnaval se convierte en un asunto de almas, no de cuerpos. La máscara deviene piel. Cito de nuevo a Kahn. Había pasado mis horas de soledad disfrazándome el alma. Las máscaras eran tan perfectas que si se cruzaban en la gran plaza de mi conciencia, no se reconocían.
Tentado por su fealdad cómica, me atrevía con los peores instintos. Adoptaba, criaba en mí jóvenes monstruos. Pero los maquillajes que había utilizado parecían indelebles. Froté tanto para limpiarlos que me quité la piel. Y mi alma, como una cara desollada viva, ya no tenía forma humana. En su obra Carnaval en Chambre, Carnaval recluido, he tenido ganas de llamarlo en otro momento Carnaval confinado, de 1926, escribe: el hechizo de la máscara se impone a las almitas románticas, pero la práctica de la máscara da juego a los que por razones materiales o morales les interesa no actuar a cara descubierta. Las máscaras son de materiales de diversas calidades: cartón, terciopelo, carne, verbo, verbo en mayúscula. Eso es un paréntesis, el verbo está en mayúscula. La máscara carnal y la máscara verbal se llevan en cualquier estación. Pronto aprendí a preferir esas dos estratagemas que no están a la venta y no a los otros. Prefería la estratagema a los otros. Continúo con la cita. Una estudia su personaje, añade una arruga, un pliegue en la boca, una mirada, una entonación, un gesto, un músculo incluso. Una forma, diferentes vocabularios, varias sintaxis, varias formas de ser, de pensar e incluso de sentir, claramente delimitadas, entre las cuales escogerá una piel del color del tiempo. Ya he terminado la cita. Bueno, pues vamos a acercarnos a las máscaras, a algunas de las muchísimas máscaras que aparecen en la obra de Camus. Máscara gafas de soldador, que esconden los ojos, convirtiéndola en una suerte de insecto, en un ser sin profundidad para el otro, oscuro, extrañamente semejante a un aviador maquillado. Máscara icono teatral, que parece querer hacer objetiva la imagen de Caín hiperfeminizada. Máscara rostro de muñeca, impredecible, impersonal, salida de un cuento, el cuento de las máscaras, como esa caperucita enmascarada, cubierta literalmente de máscaras, de recambios, de su propia indefinición y multiplicidad, que deviene masculina. Como escribirá a la par que representará en uno de los fotomontajes, nunca termino de levantar máscaras. Un desnudo enmascarado que oculta y revela, el propio cuerpo la viste entre sombras y luz. Máscara rejilla, liviana como las caras que se refugian en el espesor del rostro. Máscara oscura pero confiada en la suprema sabiduría del gato, del amor. Esta fotografía forma parte de una serie titulada en español El camino de los gatos, cuyas fotografías tienen inscripciones en el reverso y en ellas podemos leer reflexiones sobre la vida, la muerte, el amor, la identidad y el modo de ser. En el caso de esta que les presento, la séptima de la serie, leemos: por lo malo y por lo bueno me he adentrado mientras vivas por dos. Vuelvo a leerlo. Por lo malo y por lo bueno, es que no tiene comas, pero en el origen. Por lo malo y por lo bueno me he adentrado mientras vivas por dos, tengo este aspecto despreocupado. Por fin, en el capítulo de las máscaras, nos encontramos con otra serie en la que la máscara sin forma, caparazón en sentido estricto, no en el sentido figurado en el que lo leemos, por ejemplo, en el interesantísimo capítulo de Luis Puelles en el catálogo de la exposición, efectivamente. En esta se intuye el rostro detrás de la máscara y además en esta serie, observamos cómo la máscara se encuentra en otras de las fotografías en la mano, lo tiene en la mano y vemos el rostro sin máscara. Bueno, pues, perdón, digo que en esta serie nos habla contextualmente de la muerte, tras la cual el rostro y aún la máscara, la vida, se desvanece
y rompe con el encadenamiento de los dos polos de la existencia, el ser y el parecer. En relación con ello, situamos estos nuevos fotomontajes en la toma, en los que la calavera, aunque disfrazada, maquillada, confundida con la naturaleza o con la vida en sociedad, se hace signo de la muerte. Curiosamente, esta profusión de calaveras coincide con los años de la Guerra Civil Española. Esta imagen que les muestro ahora es parte de una serie, como la mayor parte de las que crearon Caín y Moore, en la que otra de las tomas nos muestra la cara de Caín en el lugar en el que se encuentra la calavera. No la he traído hoy. Me gustaría, antes de terminar, hacer un repaso de algunos de los fotomontajes de Avenue Avenue. Les muestro en primer lugar, primero, antes de pasar a ello, les muestro la portada de la primera edición, muy interesante porque remeda un laberinto como un jardín francés en sus contradicciones. Bien, en estos fotomontajes encontramos, como les anuncié ya hace un rato, las transformaciones de innumerables fotografías previas en combinaciones cargadas de simbolismo que inducen a muy diversas interpretaciones, aunque no me detendré en ellas. Me gustaría que ustedes en sus casas jugasen a hacerlo, o donde estén, claro. Aquí solo recordaré algunos de los elementos con los que espero nos hemos familiarizado. En este primer fotomontaje que inaugura el libro, hallamos a la izquierda el espejo, espejo disformante llamaré, en el que se agolpan varios de los retratos de Caín que hemos visto al principio, con la cabeza rapada, reflejo del reflejo. También observamos el ojo, globo mágico a la par que espejo, en cuya pupila observamos el reflejo de una persona ante una ventana, quizás por la que percibe el mundo. No entraré aquí en la parte superior de la imagen que asocio claramente, que asociamos, podemos asociar claramente con Dios. En el segundo que les propongo, me interesa sobre todo la construcción de la máscara, a la izquierda para ustedes. En el segundo que les propongo, me interesa sobre todo en este la construcción de la máscara, a la izquierda para ustedes. La máscara crece sobre el rostro o bien está en proceso de ser desenmascarada, lo deforma. En cualquier caso, cambia su orden, sus simetrías, contradice la mirada gracias a la sonrisa. Merced a esta, Moore se halla en Caín, porque la sonrisa es la sonrisa de Moore. Por fin, la máscara, no entraré, aunque me hubiera gustado, en las semejanzas con las representaciones similares realizadas por otros artistas, a la derecha, paquete de regalo, nudo sellado con un corazón vertical, como la sonrisa. La última imagen que les propongo es la del último fotomontaje de la obra, en la que una sucesión de rostros, de máscaras, perfectamente idénticos y diferentes, surgen de un solo cuello, como frutos de un mismo árbol, el árbol del ser. Ojo por un lado, ojos por un lado, a la izquierda, la visión, y boca a la derecha, el verbo. Las dos componentes de la pareja, Moore, el ojo, y Caín, la boca, habían adoptado esta simbología. Reconocemos algunos de los rostros que ya hemos visto antes. Otros han sido modificados para darles un aspecto de marioneta, de muñeco. También reconocemos la sonrisa frente al espejo de Moore. Además, escribe en torno a la cara múltiple. Bajo esta máscara, otra máscara. No terminaré de levantar todas estas caras. Y no dice máscaras, sino caras. De nuevo, en el carnaval confinado, lo llamo ahora, nos dice: ante el espejo, un día entusiasta, apretamos demasiado nuestra máscara. Nos muerde la piel. Después de la fiesta, levantamos una esquinita para ver. Calcomanía fallida. Nos damos cuenta con horror de que la carne y lo que la oculta son ya inseparables. Para concluir, les diré, y espero que puedan estar de acuerdo conmigo después de lo contado y lo visto, que
Las fotografías de Cahen Moore constituyen un mundo de superficies y refracciones. El sujeto objeto se deforma, se desdobla, hace presente un cuerpo opaco que descarta la metáfora, o bien se hace artificio, se maquilla de forma exagerada y aún extravagante, se enmascara, aunque debe desenmascararse para volver a comenzar el ciclo. Dudamos en nuestras atribuciones, indefectibles por cierto, entre un cuerpo real, sobre el que no podemos decidirnos, y un cuerpo otro, enmascarado, ficticio, quizás ideal, que se muestra en una metamorfosis interminable. Persona teatral, espíritu teatralizado, yo especular, espectacular, que adquiere una dimensión metafísica más allá de la simple ficcionalización del ser. Kant se nos presenta, mucho más allá del esencialismo, de los encasillamientos, como una filósofa, nos dice Alain. Mediante el arte buscó la suprema verdad del espíritu, en el espacio en el que se resuelve la oposición entre la idea y la forma. De todas formas, prefiero dejarles con una cita de la propia Kant. Digo, la leo. Si les he hablado de arte, comprendan que tan solo se trataba de vida. Vida que llamo arte, sin duda, sin demasiada modestia, para darle algo de valor. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por este viaje interesantísima sobre un personaje, como habéis podido contemplar, emblemático, fabuloso, un personaje caleidoscópico, ¿no? Y también esa visión sobre otras mujeres creadoras de ese momento que por otra parte están necesarias. Y agradecimiento a Carla por esta magnífica sapiencia de la que hemos dado, y espero que haya sido igual para todos vosotros. Ahora estamos a la espera. A ver, voy a conectar mi micrófono. Un segundo. Ahora. ¿Sí? ¿Sí? A la espera de recibir vuestras preguntas. Y mientras va llegando, si os parece, yo voy a hacerle una primera a Carmen, ¿no? Mientras que vosotros vais escribiendo, yo luego procedo a leerlas a Carmen, puesto que se reciben en el ordenador que yo tengo, ¿no? ¿Por qué crees que al final de todas las reflexiones de los artistas que utilizan la máscara y la búsqueda de la identidad, parece que ineludiblemente aparece la muerte, la calavera, ¿no? Es como un lugar común al que llegan todos, ¿no? Sí, bueno, la cuestión es que es un lugar común al que vamos a llegar todos. Kant dice que incluso Dios. Entonces, no me extraña que los artistas, además con esa sensibilidad que suelen tener casi todos, para unas cosas más que para otras algunos, pues en ciertos momentos los que se sientan perdidos puedan pensar en que la muerte nos va a llegar y que detrás de nuestras múltiples máscaras, que todos las llevamos a todas horas, como dice Kant, pues esté la única máscara definitiva, y ni siquiera definitiva, puesto que seremos polvo. Entonces yo creo que simplemente es por eso, porque es algo, la vida nos lleva a la muerte, y aunque pensemos en que puede haber un renacer, la gente que lo piense, pero la muerte es ineludible y nos da miedo, claro. Yo creo que es por eso, vamos, no sé. ¿Crees que recupera la figura de Dios después de Nietzsche, después de la idea de Dios ha muerto? Porque lo has citado, ella lo cita. Hay una figura ahí que está, sí, está bueno, en sus textos. Sí, habla de Dios, pero habla bastante mal de Dios. Tiene un concepto muy rastrero de la figura de Dios. En realidad lo que nos dice, es algo que además acabo de estudiar ahora,
lo que nos dice es que Dios no existe, eso lo tiene clarísimo, y que es simplemente una creación humana que se adapta, por lo tanto, a cada humano que quiere adoptarlo para cubrirse las espaldas o cubrirse la cara. He definido a Dios tomando la visión, estudiando en Avenue en Avenue su figura, sus múltiples figuras, puesto que se nos presenta en varios planos en esta obra. He definido a Dios como la gran máscara. Yo no, en fin, deduzco de lo que nos dice Kant, efectivamente. Entonces, aparece como ser infinito, como ser ubicuo, con todas las con todos los atributos que le ha dado la tradición, las diferentes tradiciones, puesto que habla del enésimo Dios, las diferentes tradiciones religiosas o teológicas del mundo, pero concluye que en realidad pues es eso, es una invención, una mala invención del hombre, muy mala invención del hombre. Y sobre la figura del doble, ella no lo trabaja especialmente, ¿no? No, aparece, por ejemplo, en algunos de sus fotomontajes o en alguno, como el que hemos visto, de los gemelos, dobles, pero yo creo que le interesa menos la figura del doble en el sentido, dijéramos, romántico, como podemos verlo en Nerval, que, digo, le interesa menos esa figura que la figura del otro en sí, dentro de uno mismo, y esa duplicidad, entonces, recíproca, porque si el otro está en mí, yo estoy en el otro. Entonces, siendo consciente de eso, no de que tengamos una, como un espectro que nos sigue, como una sombra que nos persigue y podría hacernos daño, que es un poco lo, dijéramos, lo que yo he entendido del doble durante el siglo XIX, sobre todo. Es más bien reconocer que todos somos dobles, más que dobles, somos múltiples. Entonces, quizá esa conciencia de la multiplicidad dentro de la individualidad la hace ver la figura del doble como algo muy relativo, algo para mí como algo que ya está pasado de moda, dijéramos. Me da la impresión, ¿eh? Sí. Me da la impresión. Sí, creo que como un trabajo ya pasado, ¿no? Como un trabajo sí, que ya... Sí, una elucubración que ya, bueno, está superada. Sí, sí, sí. Bien, aquí tenemos, ya van llegando preguntas. Loli comenta, ¿fue comprendida en su tiempo? Fue comprendida en su tiempo por unos pocos. Incluso, por ejemplo, Dora Maar, que parece que la consideraba alguien que podía estar, que podía estropear, dijéramos, las cuestiones de trabajo, pues decía que no la consideraba una fotógrafa. Yo creo que Kant tampoco se consideró fotógrafa, me da a mí la impresión. ¿Cómo se consideró Kant? Eso es difícil de decir. Yo creo que más bien como escritora, como artista y escritora. No creo que si no se hubiera sentido escritora, hubiese escrito tanto. Y también. Es muy compleja, pero está muy bien escrito lo que ha hecho. Entonces, su faceta artística, por otro lado, creo que hay que matizarla en el sentido de que, y creo que he intentado dejarlo claro, en el sentido de que ella no es la única artista, que son dos, y que la artista plástica es Moore. Entonces, cuando hablamos de autorretratos, yo no sé hasta qué punto ella los llamaría autorretratos, porque la mayor parte de ellos son sin nombre. Yo creo que son retratos en los que efectivamente ella ha podido intervenir en el sentido de la desde un punto de vista conceptual, lo mismo que su compañera,
que luego en la realización, en la ideación de la realización también han intervenido las dos. Es una pareja que trabaja conjuntamente, yo creo que en todo, y que también en los textos de Kahn puede haber discusiones, reflexiones que han hecho a la limón también. Entonces, en ese sentido, me parece que Kahn lo que refleja es un poco una tendencia de esa época hacia la negación del individuo que vive a toda costa, que vive como algo aislado, que lucha contra los demás. Yo creo que más bien es esa apertura al mundo y a los otros lo que prima en ella, pese a que mucha gente la consideraba como un poco huraña, por lo que he podido leer en algunos testimonios. Pero, en fin, es difícil conocer al personaje Kahn. Porque siempre está camuflado dentro de su propia Exacto, creación. Sí. Yo creo que porque, como muchos otros que nos camuflamos, pues tenemos miedo de la vida, casi todos tenemos miedo de la vida y del mundo y de los demás, de nosotros mismos, en realidad. Sí, sí, sí. Por lo que comentabas, ya seguimos con las preguntas. ¿La consideraba Dora Maar una rival? Sí, eso es lo que he leído. Yo no soy una especialista en Dora Maar, tampoco en Kahn, pero en Dora Maar muchísimo menos. Pero ella decía que efectivamente Plotkin no era fotógrafa, que sí la consideraba filósofa, pero no fotógrafa. Bueno, pero hay un respeto por una línea de pensamiento. Ah, sí, efectivamente, sí. Efectivamente. Entonces, la rivalidad en las cuestiones artísticas, ella la dejaba bien clara. Yo soy fotógrafa, ella no. Lo que me parece bien, por lo que he dicho antes, ¿no? Porque sin Mu yo creo que no hubiera sido lo mismo desde el punto de vista de la realización de las fotografías y de los fotomontajes. El problema con la pareja Kahn y Mu, si me lo permites, ha sido el redescubrimiento por parte de Le Perlier, un señor muy serio y altivo y casquivano, es que lo he conocido en un congreso, que se empeñó en decir, y lo sigue manteniendo, que Kahn, aún sin hablar de la palabra genio, sin utilizar este término, pues lo ponía como un genio, es decir, que era una figura aislada, que sí había tenido influencia, por ejemplo, de su tío Marcel Schwab, de otros muchos simbolistas, que había tenido mucha influencia de Rimbaud, pero que, vamos, como que vivía en una burbuja y era capaz de crear dentro de esa burbuja, y creo que eso no puede ser concebido así. Hay una crítica, una parte muy importante de la crítica que se ocupa de Kahn y de Moore, que son fundamentalmente mujeres lesbianas norteamericanas, que han escrito mucho sobre ellas, que reivindican todo lo contrario, que es mi tesis la que propongo aquí. Vamos, no es mi tesis, la recojo de ella y de haber estudiado un poco la obra. Y es que las dos se necesitan, se han necesitado desde siempre como personas y como artistas. Bien, entonces continuamos con las preguntas. Marisol comenta, ¿en las figuras del doble se podrían ver alguna influencia cubista? ¿Se podría ver una influencia cubista? Yo creo que al contrario, que en todo caso el cubismo también, yo no soy especialista en el cubismo, por supuesto, yo creo que habría que preguntarle a otras personas que saben más que yo, pero desde mi ignorancia yo diría que el cubismo en todo caso sí, sería quien también reflexionaría, bueno, el movimiento que reflexionaría sobre la posibilidad de la figura del doble, pero no a la inversa, porque el doble nace mucho antes. José Alberto, gracias por su conferencia. ¿Se puede catalogar Kahn como artista surrealista? Sí, por lo menos en una buena parte de su producción, aunque bien es cierto que no abandona nunca, se podría decir, la carga simbolista que marcó su juventud.
ella, hasta que no murió su padre, no se decidió a hacer obra que pudiera asemejarse a las obras surrealistas. Se mantenía dentro del simbolismo porque su familia, dijéramos, está muy ligada a este movimiento intelectual y artístico, y entonces, bueno, pues sí. De hecho, Breton, André Breton, le tenía en mucha estima, la consideraba una artista muy completa. Aunque ella se separó, se alejó de los surrealistas por cuestiones políticas. Pero sí, ella se identificaba notablemente con los surrealistas. De hecho, hizo bastantes obras en colaboración con algunos de ellos y tuvo amigos, amistades entre los surrealistas. Bien, María Fernanda, le da las gracias por su conferencia, le ha parecido muy interesante. E Isabel Garnelo comenta que Ana hablaba del espacio intermedio. ¿Las máscaras que utilizaba tratan de definir este espacio? ¿A qué podría referirse con este espacio intermedio? Gracias, Isabel. Menuda, menuda. bueno, el espacio intermedio es verdad que es un concepto que ha utilizado la crítica norteamericana para hablar de ese entre dos que son muchas cosas. Entre yo, perdón por poner el yo delante, yo y el otro o los otros que están en mí, entre el yo y el otro que está fuera de mí, por ejemplo, mi amante, entre yo y la humanidad, entre el sexo masculino, el sexo femenino, el entre es el neutro que ella reivindicaba absolutamente. Sí, y con, exacto, los géneros masculino, femenino y neutro. Y decía que todo sería mucho más sencillo para ella y para todos si el neutro existiera en la lengua francesa. Era una metáfora, es evidente. Pero yo creo que esa zona intermedia está efectivamente en las máscaras también, en los espejos, de los que he hablado un poco, en los ojos, que son, dijéramos, el cristal que nos permite, que separa la realidad que percibimos de nuestro órgano procesador, y que permite también la expresión, es decir, la plasmación de la percepción. Entonces, el entre dos está en muchos lugares. Rocío también, nos da las gracias y su pregunta es: ¿narcisismo y autoconocimiento, exploración de sí misma, van de la mano? Creía haber expresado en la conferencia que el narcisismo no significa autoconocimiento. El mito de Narciso para ella es absolutamente negativo, porque no fue capaz, Narciso, según su interpretación del mito, no fue capaz de entrar en sí mismo. Simplemente se quedó en una imagen, en su imagen querida, pero no en lo que hay detrás de esa imagen, de esa máscara, que habrá otra máscara y otra máscara, pero ese quitarse máscaras, levantarse rostros, significa conocerse, irse conociendo, ¿de acuerdo? Entonces, el conocimiento de sí para Kahn nunca pasa por Narciso, nunca. Vamos, creo yo, ¿eh? Sí, sí, como lo demuestra a través de sus imágenes, sus reflexiones van por ahí. Bueno, pues con esto ya no tenemos más preguntas, ha sido de todas maneras muy interesante. Y te damos las gracias, Carmen, encarecidamente por este trabajo. Gracias a vosotros. Por tu colaboración con el Museo Carmen Thyssen Málaga y emplazamos a nuestro público al siguiente martes, ya será 1 de diciembre, en que día
en el que nos encontraremos con el profesor César Moreno, que nos hablará sobre la deuda infinita de construcción y salvación de la máscara. Y sin más, por hoy, muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Muchísimas gracias.